Bienvenidos otro día más al programa La Tela de Araña. Hoy vamos a hablar de la situación de Chile. El principal debate político del Chile de hoy en día es el proyecto de reforma constitucional que está previsto para octubre del 2021. Aparentemente, este sería un debate que solo afectaría a nuestros hermanos chilenos. Pero, por desgracia, Chile está viviendo en un estado pre-revolucionario y lo que se trata con la modificación de la Constitución chilena es establecer precisamente un régimen revolucionario y cambiar todos los principios que han sido queridos para el pueblo chileno. Por eso, hoy, en el programa La Tela de Araña, contaremos con Juan Antonio Montes, director de Credo Chile, que espero que nos aclare mucho de los extremos de ese proceso revolucionario actual que vive Chile. Bienvenido, Juan Antonio. Muchas gracias, Carlos Pérez. Roldán, un gusto y un agrado poder conversar con la página de ustedes, Tradición Viva, que como comentábamos hace muy pocos minutos, nos es sumamente caro porque nosotros continuamos los ideales de tradición, familia y propiedad, que es la trilogía que nos une en los principios de la civilización cristiana. Efectivamente, y por desgracia parece que la palabra tradición no está de moda. Y lo digo sobre todo porque en Chile ustedes están viviendo desde octubre del año pasado una situación complicada, que además se ha agravado, una situación política complicada, que además se ha agravado con todo el tema del COVID-19. Creo que la primera pregunta que le podríamos hacer es, ¿podemos decir que Chile vive actualmente en un proceso prerrevolucionario desde el pasado octubre? Enteramente, la situación nacional es sumamente grave. A partir justamente de los acontecimientos desarrollados y con inicio del 18 de octubre pasado, que es curioso que estos acontecimientos que tomaron enteramente de sorpresa al país, hoy día se están repitiendo exactamente igual en los Estados Unidos. Es un proceso de revolución cultural cuyas características son muy similares en los dos países. Primero, en Chile el proceso se desató por una subida del valor del pasaje del metro, de 30 pesos chilenos, que estaba sacando la cuenta cuánto serían euros, es 0,034. Caray. Es decir, la nada misma, que suscitó un movimiento de una violencia completamente desatada, cuyo eslogan era evadir, del verbo evadir. Todo debe ser evadido. Normas, leyes, principios, propiedad, ¿para qué hablar de tradición? Todo es obsoleto y en función de esa violencia desatada, pero con una saña que nunca vista en Chile, o por lo menos no vista de hace muchas décadas, se llegó a un acuerdo, el gobierno llegó a un acuerdo con la oposición de izquierda para celebrar un plebiscito en abril pasado, que por causa del COVID se atrasó para el próximo mes de octubre, para plebiscitar, primero, si se quiere cambiar la constitución, y segundo, cómo se redactaría esa nueva constitución. Esto digo que fue un acuerdo que en el fondo no fue sino un chantaje político, porque la izquierda dijo que esa era la única forma con que ellos podían, en el fondo, apoyar la paz nacional. Sin embargo, inmediatamente después, este acuerdo fue celebrado el 15 de noviembre pasado, o sea, un mes más o menos después del inicio de esta revolución. La revolución continuó, solo paró por causa del verano y después del COVID, pero nadie sabe si va a retomar inmediatamente después de pasado este periodo de cuarentena. La izquierda no apoyó la paz, sino que justificó la violencia, y además el gobierno cedió en un punto principal, como es la reforma constitucional. Por lo tanto, todos estos factores configuran un cuadro
yo no diría pre-revolucionario, yo diría revolucionario. Era revolucionario. Sí, ha dicho varias cosas interesantes. Una, desde luego, que ha comparado la situación, todo lo que sucedió en Chile a partir de octubre con el tema de Estados Unidos, de la muerte de George Floyd. Pero aquí me interesaría destacar o a ver cómo valora usted lo siguiente. Esos procesos revolucionarios, porque creo que hay que llamarlos así, que se desataron en Chile a partir del 18 de octubre, curiosamente empezaron con quema de mobiliario público, revueltas callejeras, pero hay un tema muy importante: quemas de templos católicos, todo tipo de actos vandálicos, con lo cual hay dos connotaciones que me gustaría su valoración. ¿Cómo podemos valorar esos ataques a los templos católicos? Y segundo, ¿esos actos realmente eran espontáneos o eran actos perfectamente calculados y planificados? Perfectamente calculados y planificados, una vez que se repitieron a lo largo de todo el país y de la misma con la misma estrategia. Cuando hay espontaneidad en un acontecimiento, se da, digamos, esporádicamente, se da de modo aleatorio, pero no sistemático y metódico. Aquí hubo un sistema y un método. Ahora, lo que es interesante de señalar es por qué se... Primero que nada, la concomitancia de los hechos que están ocurriendo en Estados Unidos con los de Chile. La quema de las iglesias y la quema y la destrucción de monumentos nacionales. Aquí en Chile se destruyeron, primera vez que se destruyen monumentos nacionales, nunca había habido un ataque sistemático a las estatuas. Y lo mismo está ocurriendo en los Estados Unidos y en muchos países de Europa, Inglaterra también. Y en España también. En España también. ¿Qué hay detrás de eso? Eso no es una cosa espontánea. Eso es una cosa obviamente planificada. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo, a mi modo de ver, es muy claro. Es la destrucción de cualquier paradigma de bien, de historia, de tradición, a los ojos de la población. Deben ser destruidos todos. O sea, en el fondo es... porque incluso se destruyen los propios monumentos de personas que fueron proclives a los objetivos de los que hoy día están destruyendo. O sea, hay una especie de morbosidad en la destrucción. Pero esa morbosidad obedece en el fondo a que no debe haber ningún paradigma, ningún hombre ideal, ningún principio, ninguna... O sea, justamente es matar todas las tradiciones, por un lado. Y por otro lado, lo que... la gran mayoría de esas estatuas representan, que es justamente la herencia de la civilización cristiana. Aquí, por ejemplo, fueron, y en Estados Unidos también, destruidas estatuas de Cristóbal Colón, descubridor de América. O sea, ¿quién puede estar contra Cristóbal Colón? Que a Castilla y a León, Nuevo Mundo dio Colón. De Pedro de Valdivia, que fue el primero que llegó, el segundo, pero en fin, el que se quedó aquí en Chile, que nos trajo la civilización hispana, la fe católica, todo eso fue destruido sistemáticamente. Entonces, claro, hay ahí, obviamente, un plan. Claro, desde España, para mí, erradamente incluso se ha hablado en muchos medios de hispanofobia. Claro, nosotros en Tradición Viva defendimos que no, que es odio a la fe católica. Es decir, las agresiones, da la casualidad que evidentemente uno de los mayores impulsores, bueno, no es una casualidad, creo que casi es una predestinación de los españoles, uno de los máximos difusores del catolicismo fue esa España de los siglos XV a XVII. Pero efectivamente, ahí lo que hay es, puede haber esta pretensión de instaurar un nuevo orden mundial, por así decirlo, vamos a llamarlo, en donde todos los principios católicos sobran. Es exactamente eso, es una destrucción de los principios de la civilización cristiana, que en el caso de América, desde América del Norte hasta América del Sur, pasando por América Central, fue un patrimonio hispano, ciertamente. España, en ese sentido, tuvo la misión providencial
de expandir la fe por el mundo entero. Y eso es un don que lo debemos a Isabel la Católica y a todo lo que fue la gesta hispana de muchos siglos. Ellos quieren arrasar con todo ese legado y esa tradición, pero ¿para instaurar qué? Esto es lo que es interesante de analizar. Yo he estado estudiando ahora en estos días, a propósito justamente de este proyecto de nueva constitución para Chile, lo que han sido las últimas constituciones bolivarianas de América Latina. Aquí en América Latina se llama, me imagino que en España lo conocen bien a través de Podemos, el concepto de socialismo bolivariano, ¿no? El partido Podemos de España está altamente vinculado con Venezuela, Chávez, Morales, Correa, qué sé. Por desgracia tenemos la experiencia directa. Exactamente. La conocemos bien porque la revolución, como decía el profesor Pino Correa Oliveira, en Revolución y Contrarrevolución, es una total, dominante y universal. Por lo tanto, no hay en esa materia fronteras que la detengan. Pero estos proyectos de constitución bolivariana, sobre todo los de Ecuador y de Bolivia, de 2008 y 2009 respectivamente, instauran un nuevo concepto de ciudadanía, por un lado, y de Pachamama, o derechos de la madre tierra, y al mismo tiempo de pueblos originarios, dándole a los países un concepto de plurinacionalidad y pluriculturalidad, que en el fondo es la partición de las unidades territoriales del país, el reconocimiento de supuestos derechos de la Pachamama, que es un concepto religioso indígena, donde en el fondo es una ecología profunda que llega a penalizar el ecocidio, o sea, si uno tala un árbol, digamos, estaría haciendo un ecocidio contra la Pachamama. Todo esto es en el fondo una tribalización de la sociedad. O sea, la sociedad como la conocemos hasta ahora en los países civilizados constituye sociedades cohesas, ordenadas, en torno a su propia ley, a su propio territorio, a su propio pasado. Eso todo debe ser destruido y debe ser dado un poder a lo que ellos llaman el empoderamiento ciudadano, que no es sino otra cosa que un gobierno autogestionario, por donde todas las pequeñas organismos u organizaciones, o lo que el PSOE llamaba en la época del que gobernaba el país de la década de los 80, el nuevo proletariado. Correcto. Darle autonomía, por lo tanto, caos, porque ahí no hay diversidad en la unidad, ahí hay diversidad en la diversidad. O sea, ese es el caos, ¿no? Pero un caos que curiosamente se organiza de modo medio tribal, y hacia allá va este nuevo orden universal, este nuevo orden mundial, supuestamente con una mucha libertad, porque cada uno sería autogestionariamente organizado, pero al mismo tiempo con supercontrol, a través de todo el sistema cibernético de superadelantado, por donde cada individuo está perfectamente controlado por un poder que no se sabe muy bien de dónde viene y qué es lo que hace. Es hacia allá, creo, que va este objetivo del nuevo orden mundial. Sí, podríamos decir que se intensifica, por así decir, la labor del liberalismo que lleva desde, bueno, podríamos decir desde el siglo XIX ya de una forma más evidente, aunque bueno, nos podríamos remontar incluso más allá, desde la época del protestantismo. Hay dos semillas que podrían ser la clave de este asunto: el individualismo, para romper precisamente la sociedad natural, por un lado, y por otro lado es ese concepto de voluntarismo, de vender al individuo que su voluntad es la santa ley y que todo lo que él quiera
lo puede llevar a cabo. Podríamos resumir, y digo esto porque sí que se ha observado mucho en el movimiento, en todos esos movimientos vandálicos de Chile, cómo ha sido una violencia que ha tendido siempre a desunir al pueblo chileno, a enfrentar al pueblo chileno. ¿Podríamos decir que ese individualismo es lo que ahora está moviendo todo esto? Yo creo que va más allá del individualismo, porque lo que estos movimientos, por así decir, de cuarta revolución, entre otras cosas, critican es la individualidad. Y la voluntad y la razón. Es curioso que este movimiento es irracional. O sea, no hay ninguna motivación lógica para producir estos actos. Imagínese usted que fueron un alza del 0,034 euros en metro y produjo un descalabro económico de tamaño nacional. Y hasta el día de hoy no se sabe muy bien cuántos millones de euros no se perdieron por todo esto. O sea, ahí hay una irracionalidad, por un lado. Y por otro lado, los movimientos no eran hechos por individuos, los movimientos eran hechos por tribus urbanas, grupos anónimos que se juntaban para destruir y que cuya motivación era medio, por así decir, pasional y sensitiva. O sea, no habían ellos un plan, digamos, doctrinario para instaurar, no habían ellos una argumentación ideológica para convencer, no, había un movimiento pasional, destructivo, pero hecho en conjunto. Y por eso que me parece que va más allá de la mera, digamos, concepto liberal del individuo, esto como que trasciende, ese proceso y llega a la destrucción del individuo. El individuo, como hoy día, como el liberalismo lo considera, es el personaje que es autónomo en la medida que él tiene su propia inteligencia y su propia voluntad y se autoorganiza de acuerdo a estos conceptos. El concepto, lo que ellos quieren instaurar es un hombre sin inteligencia, sin voluntad y sometido a la tribu. Por lo tanto, es más allá que eso. Sí, podríamos decir es lo que ahora se está empezando a llamar como ese transhumanismo, que además el COVID-19 está completamente acelerando porque empieza a ser la disculpa para esa ingeniería que ya no es social, ya es ingeniería al individuo. Efectivamente, una muy buena apreciación porque efectivamente podríamos tener que empezar a dejar de hablar de individuo porque esa voluntad ya no existiría. Eso es tanto así que le doy un ejemplo. Aquí en Chile hay un senador de izquierda, evidentemente, que organiza todos los años un congreso que se llama el Congreso del Futuro, que donde vienen premios Nobel y gente de todo el mundo para exponer cómo va a ser el futuro. Y el último Congreso del Futuro, que fue en este verano pasado, por tanto, en los meses de enero, el título era ¿De qué especie quieres ser? ¿De qué especie quieres ser? O sea, ya el problema no es identidad de género, ahora ya es identidad de especie, ¿no? Por lo tanto, es el fin del individuo, ¿no? Es hacia allá que está orientado a esta revolución. Claro, desde luego, Chile ha vivido unos tiempos desde octubre muy movidos, por así decirlo. Parte de esos actos vandálicos consistían en crear, en calentar el pensamiento del pueblo chileno para participar en un plebiscito que, bueno, a priori parecía que no contaba con demasiado apoyo popular. Justamente, el plebiscito el deseo de una nueva constitución tanto no contaba con apoyo popular que poco antes digamos, dos años antes de estos eventos revolucionarios, hubo una elección presidencial donde ganó la oposición de centro-derecha, capitaneada por el actual presidente Piñera, que ha entregado todos los puntos, entre paréntesis, a la izquierda, en favor de la izquierda, pero cuya plataforma, de candidatura,
sostenía que no debía haber una nueva constitución. Y ganó esa opción contra la anterior, que decía, contra la opuesta de izquierda, que decía que debía haber una nueva constitución. Eso fue un triunfo de del rechazo a la nueva constitución. Y todas las encuestas confirmaron hasta pocas semanas antes que no había una inquietud de una nueva constitución. Obviamente que todo el país siempre quiere mejorar las condiciones socioeconómicas. Eso no hay que hacer un plebiscito para saber que todo el mundo quiere mejorar. Pero nadie entendía que había que cambiar la constitución para mejorar la situación socioeconómica. Al contrario, Chile en esta constitución ha sido uno de los países más exitosos en materia socioeconómica en estos últimos 30 años. La reducción de la pobreza ha sido del 30 al 40%. La situación de la indigencia es un mínimo insignificante comparado con el resto de América Latina. O sea, todos los índices mostraban de que la constitución actual era un marco correcto, no digo una panacea, porque ninguna constitución es una panacea, pero sí un marco que daba satisfacción y tranquilidad al inversor y a la persona que quería trabajar. Eso todo en la gran mayoría de la población lo reconocía. Este evento revolucionario produjo una verdadera conmoción por su violencia, y yo creo que ahí está uno de los aspectos nuevos de esta revolución cultural, que no es tanto una revolución voy a aclarar la idea, lo más dañino de esta revolución no es tanto los monumentos o las iglesias o los lugares o los comercios que quema y destruye, sino que sobre todo la destrucción que produce en el ciudadano común, es decir, la destrucción de los principios de orden y de estabilidad que el ciudadano común de nuestros países tiene. Esta violencia es tan intempestiva y de tal carácter destructivo que destruye no solamente los monumentos, sino que destruye las conciencias y los favorece para ceder delante de esta exigencia de la revolución cultural. Sí, porque no deja de ser curioso que en Chile muchos trabajadores precisamente eran los que se oponían o defendían las empresas de los actos vandálicos, mucha gente común, lo que podríamos decir pueblo, no las élites, sino el pueblo sencillo, el pueblo llano, las clases medias, precisamente eran las que se estaban oponiendo a toda esta serie de movimientos subversivos. Sí. Posiblemente eso es lo que usted está ahora insistiendo. Es verdad, hubo eso, pero sobre todo hubo una especie, como por decir, de reacción de sorpresa intimidada. La gente quedó intimidada, el país entero quedó intimidado, porque nunca había habido ese llamado a asesinar, llamado a matar, llamado a quemar los carros policiales, los propios policías, a matar al presidente de la República. Nunca había habido una cosa así. Entonces eso produjo una cierta paralización de pánico, que fue el marco psicológico propicio para llegar al acuerdo de la nueva constitución. Claro, la revolución siempre anda con mentiras. Está claro que no pueden andar con verdades, las desconocen. Bueno, vamos a ir desentrañando un poco todas las mentiras que se han hablado sobre la constitución actual chilena y los motivos que supuestamente justificaban esa modificación. Bueno, la primera mentira es que no había o no existen posturas intermedias entre actual constitución y nueva constitución. No cabe la reforma, las adaptaciones o el dictado de nuevas leyes, y es necesario perentoriamente sustituir la constitución, porque eso es uno de los caballos de batalla. Bueno, es una muy buena pregunta y muy lógica. Lo que pasa es que justamente lo que no hay aquí es lógica, no hay raciocinio. Obviamente la constitución actual ha sido reformada durante muchas oportunidades, ha tenido más de 40 reformas, y la última fue una reforma muy grande que le hizo el expresidente socialista Ricardo Lagos, y que alteró muchas disposiciones constitucionales, pero no alteró el centro de
el actual, por así decir, el meollo dogmático de la Constitución, que fundamentalmente establece tres principios que son profundamente contrarios a esta revolución. Uno es el derecho a la familia, o sea, la garantía constitucional de la protección de la familia desde el punto de vista cristiano y natural. Otro es la garantía del derecho a propiedad privada, que le da al ejercicio de la propiedad privada todas las garantías que hasta hace muchos años atrás, antes de la Constitución del 25, la Constitución no otorgaba. Y por último, el principio de subsidiariedad, por donde las autoridades, el Estado, solo debe intervenir en aquellas medidas en que los particulares por sí mismos no lo pueden hacer. Estos tres principios, que en el fondo son principios profundamente cristianos, tradición, familia, propiedad y subsidiariedad, son principios odiados por las izquierdas. Entonces, por eso es que ellos no quieren una reforma, sino quieren una constitución a partir de cero y una página en blanco. Esos son los eslogans que hoy día se ventilan. Claro, y por lo que ya nos ha dicho, porque efectivamente la Constitución ha sufrido varias modificaciones, otra de las mentiras que creo yo que han ido propalando es, según ellos, es el origen ilegítimo de la Constitución. Hay que residenciarlo en que se dictó en 1980, bajo época de Pinochet, y entonces está viciada. Eso es el argumento de los que quieren cambiarlo. Pero claro, un argumento absurdo y mentiroso, porque tal y como nos ha referido, ha sufrido diferentes modificaciones y sobre todo dos fundamentales, tanto en el 89 como en el 2005. Es decir, es necesario lavar ese, vamos a reconocerles a ellos la terminología, ese vicio de origen, es necesario lavarlo. Lo que pasa también es lo siguiente, que las cosas son buenas o malas de acuerdo a los frutos que producen. Efectivamente. Si tenemos una constitución cuyo respeto ha significado para Chile un verdadero despegue económico, una reducción de la pobreza, un mejoramiento a todo nivel comparado con el resto de América Latina, yo no voy a estar fijando si el plebiscito fue completamente honesto, si hubo un 60% que lo apoyó o fue un 40%. Digamos que haya habido una manipulación de los votos. Puede ser que haya ocurrido, no es descartable. ¿En qué plebiscito y en qué elección no hay hoy por hoy manipulación de los resultados? Pero lo que importa es saber, por su fruto lo conoceréis. ¿Y cuáles han sido los frutos de esta constitución? Claro, pero le preguntaba eso porque no deja de ser curioso que precisamente ellos achaquen a un mal de origen la necesidad de reforma de la Constitución y, sin embargo, ¿qué pasa? Que una Constitución que se ve forzada en su cambio precisamente por el uso de la violencia en las calles no ilegitimaría cualquier Constitución, porque, bueno, se estaría violando casi la libertad de pacto, se iría coaccionado. Está muy bien observado, esta Constitución, si se llega a elaborar, va a ser fruto de la violencia, va a ser un chantaje establecido por la izquierda en concomitancia con la violencia callejera para imponer un plebiscito que el país no lo quería. Por lo tanto, del punto de vista de su origen, va a ser mucho más espurio de que lo que fue la Constitución del año 80. Y en segundo lugar, está por verse cuál va a ser la convocatoria del plebiscito. Yo creo que va a ser mucho más baja de lo que ellos piensan. Digamos que sea, en el mejor de los casos, un 60% del electorado que concurra. De ese 60%, digamos que el 51% vaya a votar a favor de una constitución. ¿Qué significa ese 30% para hacer una nueva constitución del país? No es efectivamente, nada. Poca unión. Generaría. Ellos dicen que esta constitución va a unir o va a unificar al país. Va a ser exactamente lo contrario. Va en su origen dividir al país porque va a ser muy poco representativa
y en sus frutos dividir al país porque va a establecer lo que se llama la pluriculturalidad y la plurinacionalidad. Bueno, incluso puede ser que eso sea la causa por la que ya se está empezando a valorar, por lo menos ya empieza a haber algunos politólogos, algunos periodistas, que se empiezan a definir en el sentido que incluso se podría pasar del plebiscito y pasar directamente a crear una asamblea constituyente. Precisamente es ese miedo a esa baja participación lo que está llevando a defender estas tesis ahora. Yo creo que hay de eso. Pero eso sería un absurdo, porque sería saltarse uno de los puntos del acuerdo. Yo creo que eso no va a ocurrir, y si ocurriese sería el fraude en el fraude, digamos, porque primero que llegar a un acuerdo fruto de la violencia no es un acuerdo, es un chantaje, es un chantaje nulo en materia, hay un vicio de origen, por lo tanto ese acuerdo está viciado en su origen. Y en segundo lugar, si además de eso se saltase el procedimiento del acuerdo, bueno, ya sería la cereza sobre la torta, digamos. Claro, pero desde luego no son las únicas mentiras, porque yo he estado leyendo en diferentes medios chilenos y una de las justificaciones que se repite sistemáticamente es: oiga, es que no podemos modificar la Constitución porque se exigen mayorías muy amplias, de 2/3, de 3/5. Desde luego, yo como jurista que soy, conociendo la situación española, vamos a ver, es que estas mayorías es lo típico que se exigen en cualquier constitución. Es decir, se supone que es la ley magna, que no puede estar al albur o al capricho de cualquier político que vaya a pasar un par de años y quiera dejar su impronta. No es otra mentira más que se ha propagado, que parece que es que Chile, la constitución chilena, es un caso, una rara avis en el mundo comparado. Exactamente, está muy bien observado. No existen constituciones que se puedan reformar por el capricho de una simple mayoría circunstancial política. Toda constitución exige para que sea tal una estabilidad. Pero sin embargo, los que están hoy día, los politólogos que usted llama, hoy día ideando una nueva constitución, dicen que la nueva constitución deberá ser evolutiva. O sea, ya en su planificación no va a ser definida, no va a ser clara, va a ser una, ellos la quieren con conceptos evolutivos, de modo tal que va a ser un caos, porque se va a prestar a todo tipo de interpretaciones. Y eso hace parte de esta nueva revolución, donde nada es definido, nada es claro. Todo es caótico y evolutivo. ¿Por qué? Porque los nuevos caprichos revolucionarios van incorporando nuevas conquistas para exigir. Lo que muestra que esto no va a ser un... No, precisamente eso es lo que demuestra que la revolución se está dando cuenta que tienen que entrar en una dinámica de... esto ya va tan rápido que cualquier texto les va a quedar anticuado y les va a ser tradicionalista a la vuelta de pocos meses, y necesitamos tener manga ancha para ir evolucionando nuestros conceptos de cultura. Exactamente, eso mismo. Claro, porque aquí, bueno... Chile es un caso muy particular, y digo que es un caso muy particular porque Chile, a diferencia, por ejemplo, de Argentina, que a fin de cuentas llevan historias muy unidas, no solo geográficamente, claro, Argentina está pillada, vamos a decirlo así, por esa deuda pública que les vence y está muy controlada por los organismos internacionales. Pero precisamente Chile, el caso es que debido al éxito del texto constitucional y de las políticas económicas de los últimos 30 años, Chile podríamos decir que era libre de los controles financieros de parte del mundo. Esa obsesión por cambiar la constitución no es el reconocimiento a la revolución que Chile, el pueblo chileno era señor de su destino y que el Estado tenía el peso que tiene que tener un Estado, no omnímodo como pretenden ahora. Puede ser que haya de eso, pero yo creo que en el caso particular de Chile es curioso. Chile ha sido un país
muy paradigmático en el sentido de que muchos proyectos revolucionarios a lo largo de la historia del país han sido como que ejemplos para el mundo. Frei Montalva y la democracia cristiana de los años 60 fue la fórmula que Estados Unidos dio para toda América Latina de salvarse del comunismo de Fidel Castro a través de las reformas de estructura. Frei fue, por así decir, un personaje mucho más que allá de Chile. Frei fue el modelo para todo el continente. La TFP en su momento lo calificó del Kerensky chileno, porque con ese proyecto iba a conducir a Chile hacia el comunismo. Eso fue un paradigma. Después vino el paradigma de Allende. Allende fue otro paradigma mundial, porque fue el primer país del mundo que el socialismo subió al poder vía eleccionaria. Hasta ese momento nunca el socialismo marxista había conquistado los votos de la población para subir al gobierno. Y por lo tanto fue también un paradigma mundial. Pinochet a su modo fue otro paradigma, porque fue la destrucción de un proyecto socialista y la implantación de un orden completamente opuesto, que significó la reconstitución del país y después la única, digamos, dictadura que llamó un plebiscito para ver si quería seguir o no. Eso también fue una cosa enteramente original. Yo creo que lo que está sucediendo hoy día es también una repetición medio paradigmática. Y por eso es que me llama la atención que en Estados Unidos se repita y en Europa se repita lo mismo que ocurrió en Chile y que creo que fue el primer país que inició este proceso. Hay en esto, me da la impresión, una especie de laboratorio para ver cómo esto repercute y cómo es que esto se da. ¿Quiénes hacen este experimento? ¿Quién es el dueño del laboratorio? ¿Y cuáles son sus intenciones? Queda medio el misterio. Pero me parece que hay algo de eso. Efectivamente, por eso yo en la introducción, en su presentación, hablaba que aunque aparentemente algunos podrían considerar que esta lucha constitución sí, constitución no, afecta solo al pueblo chileno, evidentemente la realidad es que Chile está siendo el campo de prueba. Lo que ha sucedido en Estados Unidos con todo el levantamiento racial de Estados Unidos es un calco, efectivamente, de lo que ha pasado en Chile. Pero es más, esos cambios de constitución, miren, no deja de ser curioso, en España hoy una de las noticias que habría aportadas es que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado, y ya verá cómo es muy paralelo a lo que está pasando en Chile, ha solicitado, según él, necesitamos un plebiscito para dar el visto bueno al actual jefe de Estado, al rey actual, y claro, fíjese la argumentación y verá cómo le recuerda algo. El anterior rey estaba viciado porque le había designado Franco. Y, bueno, eso era el argumento histórico. Ahora ya, como una vez que abdicó el anterior rey, con el nuevo rey ya no podían utilizar ese argumento. Entonces, ¿dónde surge el vicio? ¿Cómo? A priori, sin respetar la presunción de inocencia, se dice que Juan Carlos delinquió, entonces su hijo tiene que purgar ese pecado pasando por el referéndum. Es decir, siempre es encontrar un vicio de origen y cuando no existe, inventarlo para promocionar un paso revolucionario. En su caso es un cambio de constitución, en nuestro caso la revolución va por un cambio de régimen, porque nuestra constitución es tan laxa que les permite todo. Exactamente, exactamente. Ya la constitución se llamaba la constitución del consenso, ¿no? Efectivamente. En España daba para todo, digamos, ¿no? Yo me acuerdo haber leído un libro que salió en esa época, que se llamaba España anestesiada, sí. Que fue publicado por Tradición, Familia y Propiedad. Correcto. Un verdadero mazo de documentación que mostraba ese proceso. Que ahí sí España fue pionero en el sentido de que introdujo esa nueva forma de ser del socialismo, que era un socialismo enteramente gramsciano, que afectaba
en el fondo, el interior de las conciencias. Me acuerdo que era un hombre, la portada era un hombre que estaba siendo operado y que estaban siendo, sí, ¿verdad?, lavado cerebral. Yo creo que sí. España, por ejemplo, si este plebiscito que usted me dice, algo había oído sobre esto, no solamente se quiere llamar a elecciones para refrendar o no al actual rey, sino que producir una división de la nación. Porque si hay algo que yo creo que une a España es el concepto de un rey, que en el fondo, como lo queramos, pero en el fondo es un rey que une a todo el país. Esto va a ser puesto en tela de juicio. Claro, polarizar, otra vez polarizar a la población, ese es el sentido. Bueno, para ir terminando, quería yo solo apuntar o tratar dos pequeñas cosas, porque claro, hemos estado hablando de la Constitución, del cambio de la Constitución, de las justificaciones que se dan, del objetivo de nuevo orden mundial, que puede ser el motivo, pero... Para ir definiendo, para a lo mejor como resumen casi de todo lo que hemos hablado, me gustaría concretar en esa modificación, en esa nueva constitución, evidentemente, algo ya nos ha apuntado con el indigenismo, pero evidentemente entiendo yo que lo que se está debatiendo el pueblo chileno es, ¿entraría como un elefante en cacharrería el feminismo, el estatalismo, el aborto libre, matrimonio homosexual o paritario, según le van llamando, todos esos nuevos conceptos, la población está percibiendo realmente que un cambio de constitución es introducir de forma violenta todos estos nuevos conceptos y avances revolucionarios? Yo creo que no. Yo creo que no hay claridad en el objetivo de una nueva constitución. Lo que sí se habla mucho de derechos sociales, pero no se aclara en qué consisten esos derechos sociales. Y obviamente que esos derechos sociales van a ir la línea de lo que usted dice, empezando por lo que se llama los derechos sexuales y reproductivos, que incluye todo eso. Y en eso están los liberales de centro derecha, la izquierda moderada, la izquierda radical. Muy pocos quedan fuera de eso. Sin embargo, no ha habido claridad. En ese sentido, la izquierda ha sido hábil en no definir qué es lo que ellos quieren establecer. Ellos solo hablan de derechos sociales, de garantía de educación, de garantía de gratuidad de universitaria, en fin, lo que son, digamos, los anhelos de una cierta clase media todavía que quiere aspiraciones mayores. Eso es lo que hoy día se habla y se espera una nueva constitución. Pero lo que va a ocurrir va a ser exactamente lo que usted dice. Claro, ya para terminar, antes ha hablado usted del proceso revolucionario, tal y como lo definía acertadamente doctor Plimio, era uno, universal y dominante. Hace, pues yo creo que un mes y medio, en nuestro diario digital, en tradicionviva.es, publicamos una noticia que a mí me parece sumamente interesante y que afectaba a Chile. Bueno, la masonería chilena había lanzado un proyecto que ellos llamaron La Masonería Propone Chile, me parece que era. Bueno, consistían en una serie de mesas monográficas, como siempre, según ellos, por expertos, que iban a debatir sobre eso, propuestas para ese nuevo Chile, porque claro, en el fondo, y esta es la pregunta y la reflexión, ¿en el fondo Chile se juega una nueva constitución o Chile se juega seguir siendo Chile o ser algo diferente? No, lo que proponen una nueva constitución quieren algo diferente y un nuevo Chile. Tanto así que ellos dicen a partir de cero. A partir de cero es la negación de la tradición. La tradición es propiamente... a partir del pasado. Pío XII definía la tradición como una carrera de posta, que el corredor ya cansado le entrega el bastón a la generación siguiente que todavía está llena de vida para correr el tiempo que tiene por delante y a su vez pasársela a la otra generación.
Por tanto, tradición es progreso, porque tradición es pasar todo lo que hubo del pasado y la experiencia conocida, la experiencia de la madre de las ciencias, a las generaciones sucesivas. Hoy día se habla de una constitución a partir de cero y una hoja en blanco, es decir, negar todo el pasado. Eso es un nuevo país, es un nuevo Chile. Pues bueno, esperemos que el pueblo chileno sea consciente que lo que le quieren es cambiar al Chile, a nuestro hermano Chile, y que evidentemente esa lucha contrarrevolucionaria que es necesario dar, esperemos que se pueda liderar y triunfe precisamente esa lucha contrarrevolucionaria. Pues Juan Antonio, un placer poder conversar con usted. Espero poder seguir conversando en futuras charlas, porque la verdad que creo que es capaz de transmitir la situación de encrucijada en que está actualmente Chile. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Carlos. Para mí también fue un enorme placer poder conversar con usted y con todos los seguidores de la página tradicionviva.es. Y le deseo el máximo de los éxitos y le pido oraciones para que nuestro país no caiga nuevamente en la situación que ya vivimos. Pues oraremos. Muchísimas gracias. Gracias.